Las ciudades acordaban leyes y políticas que dirigían su futuro y han constituido la... Estamos en nuestra propia ágora, en nuestra plaza ciudadana, donde hoy nace Público A, una iniciativa de reflexión participativa sobre los retos del socialismo, del pensamiento progresista en general. Una declara su propio nombre, apuesta rotundamente por defender los valores de lo público, de la ciudadanía frente a cualquier pretensión de las últimas décadas. En definitiva, una solicitud sincera a sumar opiniones y saber ética. Un nuevo modelo más abierto e inclusivo, renovado en sus ideas y prácticas. Por lo demás, sino el conjunto de organizaciones y colectivos europeos comprometidos con el progreso y la justicia social. Así pues, en este nuevo ágora, en esta nueva plaza pública que hoy se inaugura, todas las voces tienen derecho a ser escuchadas y todas las ideas son necesarias para resolver positivamente un reto de futuro que tienen planteado tanto el Partido Socialista de Euskadi como el conjunto de ciudadanos y ciudadanas de personas progresistas de nuestro país. Y para constatar esta necesidad, empecemos ya por algunas de ellas. La primera voz viene directamente del mundo sindical, por reconocer inmediatamente quizás el más importante problema de nuestros días. En el mejor de los casos, la gran dificultad para el acceso a un trabajo digno, de calidad y correspondiente con las capacidades del individuo, y en el peor, el paro sin expectativas. Se adhieren a Público A Emilia Málaga Pérez, secretaria de Igualdad e Internacional en la Comisión Ejecutiva de UGT Euskadi, y Ángel Madrazo Aja, secretario de Acción Sindical de la Comisión Ejecutiva de Comisiones Obreras de Euskadi. Recibámosles con un aplauso. Arratsaldeon guztioi, bueno, yo esto de darle la espalda al lehendakari, no me lo tengáis muy en cuenta. Hablaba Maribel de la importancia de la reflexión participativa y recordaba el ágora donde se acordaban leyes y políticas. Y si el acuerdo siempre es importante, seguramente en los tiempos difíciles es más importante todavía, y también en el mundo laboral. Por eso los procesos de concertación social son un activo para todo sistema democrático. Y en ese sentido hay que reconocerle a este Gobierno la apuesta que hizo desde el principio por el diálogo social. Una apuesta, por otro lado, lógica,
porque está demostrado que allí donde el diálogo social está más desarrollado, se consigue mantener empleo, se consigue incluso en tiempos difíciles crear empleo y se consigue que las empresas tengan una mayor productividad. Pero claro, ¿qué es lo que hace falta para lograr esto? Hace falta una apuesta estratégica por el diálogo social, hace falta un fortalecimiento del diálogo social. Si lo que queremos es facilitar unas relaciones laborales que permitan, por un lado, conseguir la innovación y la competitividad de la que tanto hablamos, pero ligado inevitablemente a la creación de empleo y a mejorar la calidad de ese empleo. Y sobre todo esto es importante y necesario en estos momentos donde tenemos una reforma laboral pues que ha roto del todo cualquier tipo de equilibrio que existía en las relaciones laborales. Y esto no es una cuestión que la digamos solo los sindicatos, lo hemos dicho y lo hemos denunciado, los sindicatos, los partidos de izquierda, algún partido de derechas, algunos empresarios, los jueces, los fiscales, hasta la Iglesia Católica. Pero para fortalecer la participación a través del diálogo social, yo creo que en estos momentos lo que hace falta es una mayor puesta en valor del diálogo social. Las sociedades más modernas tienen institucionalizado el diálogo social y esto lo han traducido a través de leyes de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. En Euskadi todavía no tenemos una ley de este tipo y yo creo que es necesario, que esto tiene que cambiar. Me gustaría también hablar, aunque sea brevemente, de los recortes, y no de los recortes económicos, sino del recorte en valores que estamos viviendo, ese nuevo pensamiento único que dice que nuestro modelo social es demasiado caro. Yo no digo que no sea caro, lo que sí que afirmo es que no tiene precio. Y por eso, en este sentido, hay que trabajar para evitar la división, ¿no? La división de los que tienen recursos frente a quienes no los tienen, de quienes tienen empleo frente a quien no lo tiene, de quienes no tienen empleo y han nacido aquí frente a quienes no tienen empleo y han nacido allí. Porque realmente ese es el objetivo, ese es el gran reto, garantizar la cohesión social y ahora más que nunca. Y por eso esto tiene que estar en cada discurso y tiene que estar dicho permanentemente hasta la saciedad, porque hablaba Maribel de la Grecia clásica, es que no podemos ser Penélope, no podemos, por un lado, tener un modelo social solidario como el que hemos construido con presupuestos y con leyes, para destejerlo después con algunos discursos, por mucho que estos discursos puedan contentar a muchos. Porque las palabras siempre tienen consecuencias y también tienen consecuencias en la cohesión social. Y aunque lo tengo a mis espaldas ya para acabar, le voy a pedir al Lehendakari una cosa que yo creo que es modesta y fácil de hacer. Me gustaría escuchar más en los discursos la palabra trabajadores, la palabra trabajadoras, porque Lehendakari, no sabes la cantidad de gente que te lo iba a agradecer. Eskerrik asko.